He vuelto con muchas energías. Y tiene su micrófono apagado. Solo voy a terminar de admitir a todos, ¿oyeron? Ustedes. Sí, bueno, en el B a mí me dio 5. ¿5? De la. A mí me tardó un poquito porque estaba en el video de Daniel Carrión. Que ah, sí, Miss. A mí me dio 5. A mí también me hice 5. ¿De cuál? A ver, el promedio. ¿Mis? Yo estoy comenzando a entender esto. La B de 5. Pasa debajo del mar y debajo del mar vas a encontrar. En el último lo sumamos dentro de 10, ¿verdad? Y dentro de 10. Sí. Sí, y la mediana a mí me dio 5. A mí también. Es 5. A mí también. Miss, mire. Voy a admitir a alguien que me falta. Ok, vamos a dejarlo ahí. ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es el número que más se repitió? 5. 5. De esa Angie. Porque, nos pasamos al libro. Nos pasamos al libro. No tengo buena señal. No tengo buena señal. Pásense al libro 247. Nos pasamos al libro. Página 247. Miss, mira, es que me da mucha pena que me tenga que ir al del colegio, Miss. La voy a extrañar demasiado. Te vas a ir del colegio. No, bueno, cuando termine el año, pues, voy a extrañarlos a todos. Los quiero, a todos. Oh, ya qué mala onda. No, es que lo dijiste, oye. Así como me voy del colegio. Los voy a como que ya no va a seguir el otro año. Ah, perdón. Bueno, página 247. ¿Puede leer, por favor, Jimena? Vamos a poner a Alison Cades y me puede ayudar en la página 247. ¿Dónde dice dónde la encuentro? Sí. En una escuela estudian niños de 5 a 10 años. La mayoría de niños se encuentran en comprendiendo en la edad de los 10 años. Siga. Número de estudiantes. Siga, mi amor, la gráfica ahí que la miran todos. Siga leyendo, mi amor. Construyo. La estadística es un área de matemática que da herramientas para recoger, orden, analizar e interpretar información para tener acceso a información. Se utiliza una herramienta muy útil que es la encuesta. En una encuesta se realizan preguntas a muchas personas sobre algunos eventos en particular como sus personajes favoritos. Gracias. Los datos de una encuesta se escriben en una tabla de frecuencia. Frecuencia es el número de veces que se repite la respuesta. Entonces ya me han ayudado para saber cuántas veces se repitió una respuesta. La frecuencia ya me ayuda a ver cuántas veces se repite. La moda es el dato que más se repite. Entonces, tarea les va a quedar hacer una gráfica y marcar cuál es la moda.
pero ya sabemos que el número que más se repite es el color amarillo, ¿sí? Les voy a pasar su prueba. ¿Hacer una gemis? Mira, hacer una que es que acabar en el momento que iba a hacer una y ahí, no, dice, hacer una. Ahí dice es que una en el momento que iba a decir que dijo que hacer. Ahí dice una gráfica. Lean la instrucción, ahí dice. La que yo mostré en la cama. Ese que hacer. Hay que hacer una gráfica con los datos de los colores. Y escogen el que más se repite. Esa ya la hice. Va. La I ya está en link, pueden hacer su prueba. Sí. Esa le hice en el libro. Hay que hacerla en barra. Ahí ninguna se repite. El mayor es el amador. Ahí está. Mis, póngala. Mis, ya puse el código al link. Ya. A mí no me ha caído nada. No me ha aparecido nada. A mí no. Y ahora sí. Ahora sí. Me lo vi a mí privado. Si pasa lista, estoy presente. No se preocupen, yo aquí reviso quiénes están. Sí, mire, que antes como yo estaba ingresado en Quizzes, era más fácil entrar, no, que ahora tuve que volver a ingresar y me costó un montón. ¿Va a ser en Quizzes o en dónde? En Quizzes. La prueba va al examen. Ya, empiecen. Yo estoy empezando a mí, solo me está cargando ese gusanito que me gusta verlo porque como que me hipnotiza. Mire, me salió que el código de juego no es válido. Tiene que ser lo bueno. Voy a volver a copiar. Yo sí estoy jugando. Es que creo que lo copié dos veces. ¿Está Ricardo ahí? Ricardo. Sí está, pero cámara apagada. ¿Qué no importa? Miss, tenemos que escribir nuestro correo electrónico en la prueba. No te piden. Bien al inicio, a mí me pide. A mí me pide. A mí me aparece también, ¿sabes? Ay, Dios. Buscar. Miss, no puedo. Miss, no puedo jugar yo. Pablo, decime cómo entrar a la prueba. No, Samael, por favor. Christopher no está, ¿verdad? No, Miss, ella no se metió ni a la primera ni a la segunda. Estar ahí. Ya, pero no puedo meterme. ¿Por qué? No, sí. Erika no está, ¿verdad? Ya la hice, Miss. Okay. Andy, Samael sí están, ¿verdad? Sí, Miss, yo acá estoy. Bueno, quien ya terminó se puede retirar. Miss, solo en la 2. En la 3, en la de Juan preguntó. Miss, estoy sacando buena. Miss, en la 3 está mala. Porque la mediana es 71, puse 71 y no era 71. Ajá, Miss, a mí también me sacó eso. Ahí déjenlo, no se preocupen. Yo lo reviso. ¿Arroba? No se preocupen, ustedes contesten bien. Es como si quisieran preguntar cuál es la moda porque pusieron dos veces. ¿Qué Mamá me va ganando, Miss. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué? Si esa está mala, no se preocupe, porque yo vuelvo a entrar y reviso. No te yo, según mi, ah, según mi quiz, yo voy en primer lugar. Ajá, Miss, en el mío sabe que yo voy quinto. Miss, ¿usted puede ver quién va a primer lugar? No, porque no tengo abierto. ¿22? No tengo abierto quiz. Ah, 22. Yes, voy a entrar 10, yo también a la prueba, la voy a hacer yo. No, 2008. Es cierto, está malo, yo también puse. Ahorita la voy a cambiar.
Ahorita vamos a ver si me deja cambiarla. No se preocupen, porque yo lo cambio y ya les, se las pone buenas. ¿Oyeron? No se preocupen. Por favor. Yo entro más tarde y se las pone buena. Sí, ahí está todo. No se preocupe, yo ya entré. Pero no porque yo no quiero jugar. ¿Verdad, la Isla? No, no. Ok, no. Entonces si esa la tuvieron mala, no, no se preocupe. Miren pues, no metan su correo. Es que hay una opción para no meterse el correo, solo entra en directo. No le den para meter correo. Arriba, denle. ¿A quién le pidió correo? No, no, no le metan correo. A mí no. A mí no pide. Miss, no, no, puedo no le den clic ahí porque si no les pide, no le den. Yo no puse para que les pidiera. Sí lo pone, pero no lo ponga. Yo sí vuelvan lo pongo a salir. Noel Mayen, salí, volví a entrar a ver si podés. Decirle que si te puede. ¿Ya saliste a la clase? No. Decirle que si te puede aceptar en la computadora. No, no, es que a todos les pasa eso. No pueden entrar. No. No, Joel, todos sí, ya hicieron su prueba. Joel ya hicieron su prueba. Los chicos hicieron la prueba. 85%. Métete a la computadora. No se puede. Quita el micrófono. Bien se puede, mi amor bello. Intente de nuevo, no se preocupe. No se preocupe, mi amor, hágalo. Miss, vuelve a hacer la prueba. No, ya no. Ya la hizo. 85%. Ya la hizo, no la tiene que repetir. No se preocupe. Ya quedó malas. La del 71 y la... y una. No, entonces solo una sacaste mala. No, una a mí, la que todos están diciendo, la de Juan y el peso. Pero esa no se preocupen, ahorita la arreglo y ya les cambia el punteo a todos. Pero ahorita no puedo entrar porque ahorita están jugando, tengo que hacerlo cuando todos terminen. Todos terminen de jugar, arreglo la respuesta del 71, ¿oyeron? No puedo cambiarlo porque ahorita están jugando. Ya terminó, se puede ir, nos vemos el lunes, feliz fin de semana. Adiós, mis. Hasta el lunes. Adiós, mis. Ya pasé el sistema. Hasta el lunes. Hasta el lunes, mis amores. Bello, Dios. La quiero, mis. Mis amores, les mando un abrazo. Se cuidan. No van a estar sin mascarilla. Dios. Adiós. Joder, mi amor, ya puedo meter a mi prueba. Vuelve a intentarlo. Bueno. Ahí te mandé el link. Vuelve. Solo dale una vez clic. Miren si pueden entrar. ¿Ya pudiste, Joel? Te mando el link, Joel. Te mando el link. Una computadora. Te mando el link, Joel. Mis, me voy a meter. No, ese como ahorita me voy a meter a la computadora. Ah, mira, sí, que si puedes, ves. Ah, sí, me lo mande, por favor. Ya te lo mandé. Mira. Ya, Joel. Ya, mi. Vaya, mi amor. Ricardo, ¿ya lograste tu prueba? Sí. Va, pues. Me voy, chicos. Bye, miss. Me voy. Alison, ¿no la lograste hacer? Otra vez. Hasta pronto. Dios, mi amor, adiós. Nos vemos. Bye. Feliz fin de semana. Bendiciones.